Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de la Rosa de Guadalupe. Yo les cuento que está esta parte y ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro imagen acá me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos la parte 3. Berenice y Sofía llegan demasiado lejos con la maestra. Bueno, les cuento de qué trata. La directora ve que la madre Sofía ha enviado un video de la maestra tratando mal a Sofía. Así que la directora la expulsa, ¿bien? La maestra se queda sin trabajo injustamente por todo lo que está pasando. Ahora el marido de la madre Sofía no está a favor de lo que está haciendo Berenice, que es la madre Sofía, ¿no? Así que bueno, le dice, pero la madre de Sofía no hace caso. Al otro día va el marido de la maestra y resulta que es un abogado y quiere ir en contra de esta chabona por haberle hecho lo que le hizo a la maestra, porque la maestra le contó al esposo cómo realmente fueron las cosas y que esta habrían editado un video sacándolo de contexto. Así que piensan denunciar por esta ahora la madre de Sofía y Sofía hacen un video de Sofía llorando en donde dicen a todo el mundo que la maestra es una maltrata y no sé cuántas cosas. También la viven persiguiendo y grabándola diciendo ay, que cómo puedan dar libre una maestra como esta, una persona maltratadora. Y bueno, ya la maestra por todos los videos falsos está teniendo problemas porque se hacen virales los videos y van muchas personas en contra de la maestra y le rompen cosas, pertenencia de la casa, por culpa de los videos sacados de contexto de Sofía y la madre. Así que le pide ayuda ya a la Virgen de Guadalupe para que la dejen en paz y la Virgen hace aparecer una rosa. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 4. Se los cuento en el próximo video.